Portillo da Vila. Uno de los principales cartones postales de la ciudad de Imbituba. Tiene una visual única de la Laguna de Mirín. Es un lugar turístico por excelencia. Su historia comienza en los años por 1930, cuando el fundador de Imbituba, Enrique Lalles, proveniente de Río de Janeiro, descendía con su hidroavión en este hermoso espejo de agua. Laguna de Mirín, Portillo da Vila. Años después sirve como almacenamiento de carbón y leña. Hoy brinda un espacio ideal para familias y simpatizantes a la práctica de distintos deportes acuáticos, destacándose también la buena gastronomía con frutos de mar. Nuestra visita al Portillo da Vila, a la Laguna de Mirín, es por lo que está sufriendo lamentablemente este hermoso cartón postal. Lamentablemente, este cartón postal hace días que viene sufriendo las consecuencias de este ciclón subtropical. Entre las costas de Río Grande do Sul y Santa Catarina. Ustedes ya pueden estar viendo las imágenes y el sonido del fuerte viento. Los vientos se fueron intensificando con fuertes ráfagas de hasta 130 kilómetros por hora. Hoy que estamos trabajando, haciendo estas imágenes, estamos con un viento aproximado de 40 kilómetros y ustedes pueden ver cómo está agitado esta belleza. Lamentablemente se está destruyendo por la gran fuerza. Espejo de aguas mansas, ideal para la cría del camarón. Está en estas condiciones que ustedes pueden estar. Las imágenes hablan de por sí de cómo está siendo agitada esta laguna. Como les estuve diciendo, Portillo da Vila, esta laguna es uno de los principales lugares de visitas del turismo acá en Imbituba. Lamentablemente estamos viendo que ha quedado devastada la gran fuerza del agua. Ha movido esas semejantes piedras y
han destruido prácticamente. Van a ver ahora cómo el agua ha socavado toda la arena del muelle y ha formado distintos pozos bastante peligrosos, por cierto. Por eso no se puede entrar al muelle, simplemente llegar hasta este lugar. Ustedes pueden ver cómo la arena, la tierra que ha subido con las fuertes olas, que ha atacado prácticamente a él. Turno tendrán en cuenta para una pronta restauración de este hermoso lugar. Esperemos se lleve a cabo lo antes posible y recuperar esta belleza de Imbituba. Han sido 3 días aproximadamente de este ciclón subtropical que, bueno, como les vine diciendo, fueron intensificándose la fuerza del viento y con vientos de hasta 100 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 130 kilómetros por hora. Esperemos que pronto se recupere esta belleza y que en breve podamos tener esta laguna en su calma, en su paz y en su lecho normal, sin tanta fuerza, peligrando cosas, bienes, seres humanos. Amigos, este video lo hice y sentí la necesidad de demostrarles cómo nos ha devastado una de las bellezas que posee Imbituba, el clima. Muchísimas gracias por su tiempo, espero lo hayan disfrutado y bueno, esperemos que pronto se restablezca este cartón. Gracias, bendiciones a todos.